Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Por el Tango. Y hoy le proponemos, además de disfrutar de la música, compartir una jugosa charla con el dueño de una casa emblemática en Buenos Aires. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni las fuerzas de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar, y olvido sin protestar, de la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, yo sigo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que revelan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo, quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. En la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, yo sigo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo.
miran los trapos que revelan mi pobreza de hoy. Y de esos trapos de la gente, cuánto valgo, quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Paco, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Lolo? Rolo, uy, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Rolo, ¿eh? Vos sabés que es un gusto estar en este tu programa, que es un programa muy prolijo, muy lindo y muy visto aparte, ¿no? Para mí es un agrado enorme poder reencontrarme siempre con vos, no solamente en este programa, sino en el Café Homero, donde participamos siempre de algún café. Uy, escuchá, mandémosle saludo a Eulogio. A Eulogio, sí, después a Gabriel se queja también. Que no lo saludamos. Sí, no, el vamos tipo a mandarlo este. En dúo. Encima, escuchá, ya antes lo saludábamos, pero ahora está agrandado, porque como San Lorenzo salió campeón, ah, sí. ¿Quién lo soporta, sí, Eulogio? Sí, pero ahora va a tener que pelear con Huracán, que yo soy Huracán. Así ¿ah, sí? Que... ah, mira vos, mi suegro también, así que vos también, sí, sí, ya sí, son sí, dos. Sí, somos dos. Perdón, dos perdón, muchos. Perdón, no, perdón. Contrario. Bueno, ¿cómo estamos, Eulogio? Bien, che, ¿bien? Un gustazo bien. Enorme. Bueno, estamos con nuevo disco. Efectivamente. Contame, contale que mientras yo lo muestro. Bueno, este es un tema que grabé con Jorge Dragone. Sí, son 13 temas y dos temas que grabé con este gran maestro y querido amigo, que es Paco Verón. Sí, sí, nada menos. Que es un lujo tenerlo y agradecerle que siempre está acompañándome. Es cierto. Y me prolija en las cosas que yo trato de hacer. Me dice, ¿te parece que no? Bueno... Está bien. Mirá vos. Está bien. Ahora escúchame, yo entre vos y yo, total nadie nos ve. No le digas mucho eso, porque esto después se agranda, ¿entendés? Se lo va a creer. No, ya y sé lo, sé que, lo que... Ya se lo creyó. Ya se lo creyó. Bueno, así que disco nuevo. ¿Estás disco trabajando nuevo en Homero? Sí, en Homero, sí. Estoy un poquito ya metido ya en el calendario de Homero hace como 5 o 6 años ya, ¿viste? Vos. Si no estoy al mediodía, estoy a la noche. Ahora tengo la suerte de hacer las trasnoches de los sábados. Qué bien. Con este trío, con Mabel, con Juan Montalvo, con una pareja de bailarines, Elizabeth y Luis. Y bueno, el trío que maneja Paco Verón. Paco Verón, y, perdón, Paco, que te doy la espalda, hablando en serio. Orlando Trujillo y Carlitos Verón, un homónimo de este querido amigo. Nada menos. Yo creo que vamos muy bien, se está llenando los sábados, por suerte. Así que es un gusto bueno, estar. Bueno, no hay suerte si no hay justicia para los valores como usted. Bueno, como nosotros, ¿no? Porque tenemos un conjunto maravilloso. De nuevo, muchas gracias Paco Verón. Y quiero decirte que el tema que sé que vas a cantar ahora, por supuesto se lo dedicamos a todo el público, pero en particular a mi esposa Elena, que es uno de los dos temas que más le gusta, Sin Lágrimas. Bueno, para ella y para todo tu público maravilloso. Bueno. Y no te olvides de pasarme el disco por tu radio. No me olvidaré. Bueno. Gracias, chicos, los escuchamos. Adiós, un gusto. Sabes cuánto te he querido, cómo de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido, pero en mi pecho desgarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida, si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otros tengan tus encantos? Sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como, ay, como yo te amé. No
no puedo reprocharte nada. Encontré tu amor, la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado hoy, hoy rogando a Dios yo le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufran como yo. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida sin mi vida, si mi vida está en tus ojos? Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa de que otros tengan tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como, ay, como yo te amé. Catenacho, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Vinieron directamente de la cancha para acá, chicos? Por supuesto, nos lo trajimos a toda la tribuna, que son hinchas tuyos también. Ah, eso me pareció muy bien, objetivamente hablando. Bueno, bromas aparte, chicos, de verdad son bienvenidos, ustedes saben que los queremos bien y los admiramos, y esto es verdad. ¿Están trabajando en el disco, Dipi? Estamos empezando ya hace 2 semanas a grabar lo que va a ser la placa debut del cuarteto típico de Catenacho, y muy contentos porque estamos llegando a este disco después de un proceso musical, humano, y es una consecuencia de todo el trabajo que estamos haciendo y nuestro amor por el tango, como el tuyo, Nolo. Muy bien, por supuesto. Y quiero decir esto, abonar lo que vos dijiste, porque por generosidad de usted... Abonanos, Nolo. Sí, nos llegó el tiro, caramba, lo hemos enviado. Pero gira, ¿has visto? Bueno, cállese la boca. Lo que quiero decirle al país y a América toda, que tuve la suerte, porque ellos son generosos, me invitaron más de una vez a algún ensayo, y de verdad que este idioma que conforman en común solo puede darse a partir de hablar el mismo, valga la redundancia, el mismo idioma musical y esa conjunción humana de la que vos hablás, ¿verdad? Y el resultado está a la vista, así que eso está bien. Pero además, desde en agosto... Los lunes en la trastienda. Exactamente, a partir de agosto Cuarteto Catenacho va a estar formando parte de un espectáculo con grandes bailarines, grandes cantores, todas artistas que van desfilando, todas artistas. Sí, sí, bueno, un fallido. Sí, bueno, continuamos, dale. Y bueno, desde ya invitamos a toda la audición y además así que va a estar el Nolo, así que sí, bueno, hay motivos. Esa es una razón para no ir, no lo digas. No, hay motivos de sobra para que todo el mundo concurra. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ahora basta de palabras, los queremos escuchar. De nuevo, muchas gracias por estar y saben que cada vez que ustedes quieran, esta es su casa y nuestros brazos los están esperando. Gracias, gracias Nolo, gracias. Nos escuchamos, chicos. Thank you.
Bien, aquí estamos de vuelta. Y quiero confesarle algo, un sentimiento que seguramente debemos tener más de uno. A veces me digo que tengo demasiados años. Por cierto, que no son tantos, tampoco la pavada. Pero digo, me gustaría tener menos. Y otra, sin embargo, en un estado casi de ensoñación, me gustaría haber vivido otro tiempo anterior. ¿Y qué digo esto? Para nosotros hay referentes como aquello de pucherito de gallina con viejo vino Carlón. Para un porteño que se precie de tal, era decir, este es mi lugar de pertenencia. Y ese era uno de los símbolos, gastronómico por cierto. Pero bueno, y entonces parece ser que hay un alguien que maneja los hilos, vaya a saber desde dónde, que acomoda las cosas de manera que esas tribulaciones vuelven a tener compensaciones, tal vez con otros criterios u otros códigos. Digo todo esto para presentarles y para darme el gusto de recibir a un amigo, un gastronómico por excelencia, un señor de la noche porteña, que es Lalo. Lalo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Bueno, Lalo, ¿quién no conoce Lalo de Buenos Aires? Es un punto de referencia, decía recién, y por cierto que lo digo con justicia, donde recalamos noche a noche, donde el mundo del tango, el mundo del arte en general, el mundo del teatro, toma a Lalo como su lugar, como su casa. Ahora, vamos a ver quién es Lalo. Lalo, chileno de origen, futbolero, me atrevo a decir, ¿verdad? Bueno, ¿o no? Era apenas una amenaza. Eso apenas. Contanos, la primera vez que viniste a Buenos Aires me contabas era a los 14 años. A los 14 años. Uh-huh. Yo ingresé a un club en Santiago que se llamaba República Argentina y, bueno, salimos campeones de un torneo que se hacía y el ganador tenía como premio el venir a Buenos Aires y jugar dos partidos. Jugamos acá contra el campeón argentino del torneo Evita, que era, me parece, ¿no? Que era Morningstar de Rosario, que nos mataron. Pasó por encima. No, mataron, jugamos en cancha San Lorenzo. Mirá. Para mí fue un sueño, porque para nosotros que nos nombraran Buenos Aires, era Buenos Aires una cosa, te diría que era comparable con París. Era la meca. Claro. Digamos. O sea, claro. Te nombraban Buenos Aires y Buenos Aires para nosotros era realmente París. ¿No? Fue una cosa extraordinaria. Me quiero detener un minuto porque cuando me comentabas el otro día en el almuerzo cuánto marca en tu vida circunstancias especiales, hitos especiales de tu vida, el número 7, ¿no? Y la semana pasada de Lalo de Buenos Aires se cumplieron 4 años. El 7 del mes 7 del año 07. Sí. Así que 70 veces 7, como la cita bíblica, tuyo. Sí, sí, sí. Bien, después venís con tu mujer ya casado, o te casás en Buenos Aires. No, me caso en Buenos Aires. Ahí está. Es decir, conozco a mi señora. Con la hija del Tano. Claro, conozco a mi señora, que era hija de uno de los dueños de Bachín. Bueno, a raíz de eso, me caso en Buenos Aires. Me voy 3 meses para terminar lo mío allá en Santiago, y vuelvo, y bueno, caigo en Bachín, del cual, bueno, obviamente... Ahí ya te signó. Me enamoré de negocio, y no sé por qué razón, no sé por qué causas naturales, de pronto me convertí, tomé un liderazgo propio, que nadie me dijo que lo tenía que tomar, y bueno, ya a partir de ahí, nace todo. Y esto seguramente tiene que ver con una vocación, tal vez, que te ha despertado aquel entonces, aquel Bachín, ¿no? Sin lugar a duda. Porque vos venías de otro mundo, como sin me ha contado. Duda. Y sin embargo, sentiste también ahí. Un bodegón, tal vez uno de los más atorrantes, ¿no? De aquel entonces. De ahí de la zona, sin ninguna duda. El más atorrante. Ahora, yo no entendía, inclusive, era muy joven, tenía 22 años. No entendía cómo llegaba toda la farándula. Pero, digamos,
llegaba normalmente. No había nada de por medio, ni que alguien las traía, ni agencia de viaje, ni turismo, ni nada de eso. Era normal. Aterrizar en Machín. Julián Centella decía, en Machín no se llega, se cae. Mira qué notable. ¿No? Pero, y de pronto para mí, encontrarme con gente que uno había escuchado, qué sé yo, Troilo, tanta sí, gente. Con Cadícamo me has dicho. Bueno, con Cadícamo una relación especialísima, por cierto. Garelo hoy, bueno, Santa Olalla, oye, que ahora acaba de convertirse en miembro de la academia. Exactamente. Es notable eso, sí, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que uno, sin ninguna duda, no le puede fallar, y es lo que uno no ha fallado jamás, es en el respeto a la gente, al cliente, ¿no? El hecho de que por ahí sean negocios como era Machín, después cuando termina Machín, Chiquilín, que haya sido un negocio exitoso, no ha sido porque ha estado uno, sino que la gente le ha tenido confianza, uno no le ha fallado esa confianza, uno no le puede fallar al cliente, entonces uno ha mantenido siempre eso, ¿no? La calidad, porque con la presencia de los mozos, que son algunos son de muchos años, y con la presencia de uno, qué sé yo, no basta solamente eso. Pero es un ingrediente fundamental, ¿no? De hecho, me acuerdo la celebración de el otro aniversario, Ferrer parado en la silla. Espectacular. Bueno, esas cosas se dan solo, reitero el término porque me parece más feliz, cuando uno se siente en casa, ¿es verdad? Eso es espectacular. Con Cadícamo tuvimos una relación increíble. Fantástico. Sí. Bueno, oye, Garelo ha hecho el tema también musical. Con Garelo, sí. El Lalo ese que tenemos. No me lo imaginaba jamás que Raúl fuese a hacer algo así. La verdad que me sorprendió totalmente, ¿no? Una muy grata sorpresa, sin obviamente. Sin duda, todo un gesto, ¿no? Yo cada vez que lo interpreta él, sobre todo con el solo bandoneón, eso es lo que... El alma se encoge, ¿no? Exactamente. Oye, Lalo, no quiero que se nos pase esta charla sin que me cuentes la anécdota esa tan bonita, tan deliciosa del piano vertical que está en tu casa. Bueno, ese piano lo compré estando en Chiquilín. Cuando venía la terminada de actuar la orquesta de tango en la ciudad de Buenos Aires, había jueves. Entonces, a eso de las 4:30, se ponían ahí a tocar Garelo, el Marinero Monte, Arias, todo, que no, y se armaba, la verdad, una cosa espectacular. Una cosa espectacular. Ya había un miembro del grupo, que me dice, Laro, tenés que comprar tenés que traer un piano para Carlito. Así que bueno, ese piano, lo compré para Carlito García. Amén. Tal es así que cuando a quien se lo había encargado me dice, ¿quién lo va a tocar el piano? Dice, ya lo tengo, me dice. ¿Quién lo va a tocar? Carlito García. esperar, me dice. Te voy a hacer gastar un peso más, pero te tengo que traer una cosa superior a lo que había visto. Mirá. Bueno, Lalo, te agradezco que hayas venido, no, te agradezco que hayas abierto tu casa para que alberguemos nuestro alma, como he dicho, y nos vemos a cada momento en Lalo de Buenos Aires. Con mucho gusto. Gracias. No, gracias. Fue en la entrada del sendero que nos lleva a casa, masticando pasto tierno y acostado a un lado del camino, que vi en el cielo rojo su sombra fresca. Falda de alpargatas blancas embriagada de tierra virgen, mi mirada en celo subió atrevida por sus silvestres curvas, adivinando húmeda música dispuesta al canto de la pregunta básica. Todo en mí, de pie, a borbotones penetré su mirada, llenó mi boca su nombre, y en cerco de brasas mis manos rústicas
la rozaron a tientas y como sanándola la besé. Llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay, volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre largo, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas sueltas. Caminos muertos, volví sin poder llegar. Grité con tu nombre muerto, lloré sin saber yo. Brillar tus ojos
con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Roxana, buenas noches. Hola, ¿cómo novio. Estás? Hola. Encantado de tenerte, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que es un verdadero gusto. Moni López, a vos que te digo, vos sos de la casa. Gracias. Y sos de mi corazón, que es más importante que la casa. Porque las casas se cambian, pero el corazón es siempre uno. Pero igual, prefiero hablar con ella. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy contenta. Bueno, ¿se vienen los recitales de agosto? Se vienen en todo agosto. Vamos a ver si hacemos viernes y sábado. Uh-huh. En cuanto tengamos el lugar preciso, te lo hago saber. Por favor. Esto va a ser acá en Buenos Aires. Sí, señora. No dejo de estar todas las noches en la esquina de Carlos Gardel. Voy a hacer a tiempo, hacer una cosa, la otra. Qué maravilla. Y cocinar, cocinas bien, porque digo, pobre. Sí, era mujer orquesta. Naturista, pero sí, naturista. Sí. No, bueno. Dejemos eso entonces, no me interesa. Bueno, y oye, y en octubre se viene lo de New York. Se viene. Pero ahí ya es el espectáculo entero. Contanos, así es. Contale a la audiencia. Bueno, acá en Buenos Aires voy a hacer un adelanto de lo que va a ser realmente el espectáculo que se presenta en el festival en New York. Y es un espectáculo que fue creado por mí, dirigido por mí y, por supuesto, actuado por mí. Muy bien, muy bien. La dirección musical va a estar a cargo de Casenave, Gustavo Casenave. Uh-huh. Son todos mis músicos que compartimos un año de trabajo en Estados Unidos. Les tengo mucha confianza y a la vez son fantásticos. Y me van a acompañar también dos parejas maravillosas. Una es Pablo y Dana y otra Los Belis, que tienen algo muy especial que yo necesitaba para mi espectáculo. Si bien soy cantante, no solamente
es el canto lo que anda dando vueltas, sino que la actuación también y la poesía también. Justo iba a comentar ese rasgo que no hace mucho aprendí de vos, que bien escribís. Y de verdad lo digo. Muchas gracias. No es broma. Y siempre digo algo, pero mi audiencia lo soporta y yo lo repito. No sé cantar, no sé conducir programas, pero sé oír y sé leer poesía. Oh. Y de verdad que tu poesía es buena. ¿Te gustó? Doy fe de lo que digo. Sí, sí, sí. Ah, muchísimas Macanudo. Gracias. Y está inmersa en ese espectáculo también. Está inmerso en todo lo que es una apuesta teatral, ¿no? Sí, y por supuesto, traducido al inglés, porque lo vamos claro, a hacer allá. Obviamente. Y lo que te decía especialmente de estas dos parejas de baile es que son muy histriónicos. Para este tipo de espectáculo yo necesito gente que realmente sepa moverse teatralmente y con ellos lo consigo de una manera lo maravillosa. Lo gestual también es importante. Importantísimo obviamente. Y son unos bailarines excelentes. Macanudo. Bueno, yo quiero decirte que te esperamos siempre, que gracias. Tenés un lugar aquí y en nuestro corazón y gracias por haber venido. Gracias hasta pronto. A vos, a toda tu gente. Bueno, me encantó venir. A estos bandidos, no le digas especialmente nada. A Moni, que se molestó en venir hoy Moni y estar es con nosotros. Nuestros. Es un amigazo. Nosotros somos de los de él. Y un gran músico. Hasta pronto. Gracias. Sigan trabajando. Bueno. Cállense. Los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecha de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y oscuro como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderme en tantos otros y aquel otro, y todo será amor. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Bien, esto ha sido todo por esta noche. Por supuesto, esperamos que la haya disfrutado y la cita es para la próxima semana, aquí mismo, por El Tango.
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura.